Las últimas lluvias registradas en el país han dejado estragos en diferentes provincias. En Esmeraldas se declaró el estado de emergencia, mientras que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador emitió la alerta roja en las zonas cercanas al río San Pablo en Babahoyo y al río Cañar en Puerto Inca. Las autoridades alertaron el desborde del río Bucay en el recinto La Previsora de Naranjal en la provincia del Guayas, donde aún se registra agua acumulada tras la crecida del río Cañayacu, que provocó la inundación de algunas viviendas la madrugada de este jueves, producto de las fuertes lluvias. En la vía Cuenca-Molleturo, a la altura del kilómetro 49, se registró un deslizamiento, por lo que únicamente fue habilitado un carril. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador emitió alerta roja en las zonas cercanas del río San Pablo en Babahoyo y del río Cañar en Puerto Inca por el aumento de los niveles del agua. Las precipitaciones registradas la tarde del miércoles en el centro de Paján, en Manabí, provocaron el colapso de una pared en una unidad educativa y de una vivienda, causando afectaciones a una familia de 10 personas. Chone también resultó inundado. En San Vicente, un puente corre el riesgo de caer por falta de mantenimiento del encauce de un río. Esmeraldas fue declarado en estado de emergencia invernal ante los estragos de las últimas lluvias que han provocado daños en edificaciones y el hundimiento de un carril en la carretera que conecta la provincia verde con Quindindé, Santo Domingo y Pichincha. El caso más grave ocurrió el domingo en Santo Domingo, donde una mujer de 50 años y una niña de 5 murieron cuando la vivienda en la que se encontraban se derrumbó a causa de un deslizamiento de talud. El INAMI pronostica fuertes precipitaciones durante los próximos días. Jorge Celi, Telerama Noticias.